Chuquisaca se realiza la interrupción legal del embarazo de 19 semanas a una niña de 10 años quien fue violada por su tío en el municipio de Macharetí. Avia ya la presenta. La ley en el cuerpo. No se puede olvidar, prácticamente queda ya con una secuela. Se pudo verificar, ¿no?, que es una familia de escaso recurso económico. Una niña de 10 años con un embarazo avanzado. Se señala que al día más o menos 246 niñas y adolescentes están en situación de violencia sexual. Solo pido a Dios, le pido que con el tiempo ella se va a dar cuenta y ojalá Dios que se olvide todo. Este es el recorrido que realiza de su casa a la escuela todos los días María, nombre ficticio, una niña de 10 años quien vive solo con su abuela y sus dos hermanos de 6 y 8 años en el municipio de Macharetí en el departamento de Chuquisaca, distante a más de 16 horas por carretera desde la capital Sucre. Es la situación que le tocó vivir tras la muerte de su papá hace un año y el abandono de su mamá hace más de 4 años. Con tan solo 10 años, ella vivió en carne propia la violación a todos sus derechos. Su tío, de 28 años, aprovechando la confianza de la abuela, violó a la menor. La abuela, quien trabaja en el hospital de la comunidad en el servicio de limpieza, por su estado de salud llevó a María al centro médico y allí se enteraron que estaba embarazada a su corta edad, producto de una violación. Yo me siento un poco media mal, mi hija un poco se la ve que está mejorando, ¿no?, su situación. Ojalá Dios que siga adelante con su recuperación. Nosotros, al recibir ya la información por parte del doctor, quien fue quien lo atendió a la niña, nos hemos reunido con la comisión, estamos organizados por comisiones, con la comisión técnico-pedagógica, para tratar lo más posible discreto, digamos, este caso. Luego ya vinieron la entidad de la Defensoría, la institución de la Defensoría, donde ellos ya nos hicieron conocer, ¿no?, todo el proceso que iba a tener ellos. Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, el 75% de las violaciones ocurren dentro del hogar o la escuela, el entorno más cercano para los niños y niñas, de los cuales solo el 0.5% de las denuncias llega a una sentencia. El resto de los casos no avanza por falta de dinero, tiempo o porque la familia es amedrentada. El embarazo de una niña de tan solo 10 años, violada por su tío en la comunidad de Carandaití,
fue interrumpido por decisión de una junta médica del Hospital Gínico Obstétrico Jaime Sánchez Porcel en Sucre, en el marco de la sentencia constitucional 0206-2014. Lo primero que hace la Defensoría es pedir atención médica especializada urgente. Una niña de 10 años con un embarazo avanzado, estaba en riesgo la vida de una niña, estamos hablando de 10 años, una niña con un embarazo. La cirugía se realizó el 10 de mayo de 2019, con la única finalidad, preservar la salud de la menor. Sin embargo, pasó más de un mes de conocer el hecho antes que la Junta Médica realice la interrupción legal del embarazo. Y la pregunta es, ¿por qué no se actuó conforme a las normas vigentes en el país que permite la interrupción legal del embarazo en determinados casos? Cuando el embarazo es producto del delito de violación, estupro, incesto y pone en riesgo la vida y la salud de la mujer, sea niña, adolescente o joven, la persona encinta puede recurrir a un aborto legal sin grandes complicaciones de trámite y no es necesario una orden judicial, según la sentencia constitucional del 2014. Lo que manda la sentencia constitucional cuando se trata de casos de violación, únicamente se tiene que presentar la copia de la denuncia ante autoridad competente al centro de salud. Y el centro de salud, en el plazo de 24 horas, tiene que dar curso a la solicitud que se haga para proceder a esa interrupción legal. Y pues concurrían todos los elementos necesarios de la niña. Hoy es suficiente que la mujer que acuda a un centro público o privado de salud a efecto de practicarse un aborto por ser la gestación producto de la comisión de un delito como una violación. De este modo, el médico profesional que realice el aborto tendrá la constancia expresa que justifica la relación del aborto. Para ello, solo basta entregar al médico la copia de la denuncia ante la autoridad competente, sea la fiscalía o la policía. A ello, debemos aclarar que la interrupción legal del embarazo debe estar sujeta únicamente al consentimiento de la mujer, y en el caso de las menores de edad, contar con el consentimiento también de sus padres o tutores. Por tanto, ya no se requiere una orden judicial como establecía el artículo 266 del Código Penal del año 1993. Sin embargo, hay muy poca información y resistencia por parte de algunos profesionales médicos. Podía haber solicitado de forma inmediata en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, una vez habiendo conocido, porque le pasaron el informe, el médico de este caso a la Defensoría, y demoraron bastante tiempo en la respuesta y en el accionar. También los médicos del municipio de Macharetí han reconocido que hay desconocimiento de los alcances de la sentencia constitucional y también de la resolución ministerial de la aplicación de esta sentencia. María fue sometida a la intervención quirúrgica con 19 semanas de embarazo, cuando el procedimiento pudo practicarse mucho antes, si los servidores públicos que conocieron el caso en Macharetí habrían actuado oportunamente. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la sentencia constitucional? ¿Realmente las autoridades competentes, sobre todo en los municipios rurales, conocen o están capacitados para actuar oportunamente en estos casos, en los que la vida de una niña de 10 años corre riesgo? ¿Existe el presupuesto necesario para fortalecer los servicios legales integrales municipales? Sí, principalmente son las limitaciones económicas que tenemos como municipio y que la distancia también con nuestra capital Sucre es muy distante donde estamos nosotros, el último rincón de Chuquisaca, y que para llegar a la ciudad de Sucre nos tenemos que ir por Camil y departamento de Santa Cruz. Muyupampa, Montego, entonces eso equivale a varias horas de viaje, tiene un costo elevado también en épocas de lluvia el tema del transporte. Sin embargo, hemos hecho todos los esfuerzos correspondientes para que esta niña garantizar el traslado a la ciudad de Sucre con la ambulancia de nuestro centro de salud Santa Isabel. Justamente el tema presupuestario es que nos limita a tener el equipo completo de nuestra defensoría. Sin embargo,
con lo que tenemos tratamos de cumplir con nuestro municipio. Es evidente que existen varias instituciones en la sociedad que alertan sobre esta problemática y estas debilidades. Cuando miramos a los servicios de legales integrales a nivel municipal, efectivamente hay deficiencias, primero en la capacitación, hay una alta rotación del personal. Hay efectivamente municipios pequeños que confrontan dificultades económicas para sostener el servicio de atención. Una niña a la que le fueron violados todos sus derechos, la abuela, además de bajos recursos económicos, ¿recibió la información oportuna sobre el hecho? María está de retorno en su comodidad, en su casa, en el colegio, con sus compañeros de curso. Ella fue la mejor estudiante en su unidad educativa. Ahora trata de recuperar el tiempo y continuar con su vida. Ella ríe con sus hermanitos, con sus primos ahí, sus tíos, su tío que tengo un hijo. Se la ve que va superándose ella. Olvidar el tema es imposible. Si bien el verdugo de María está preso en la carceleta de Villamontes cumpliendo su sentencia, para María es una herida que solo con el tiempo y el apoyo podrá ser superada. Los niños en la comunidad para el retorno de María luego de la intervención la recibieron con una fiesta. El cumpleaños de todos, así lo denominaron en el colegio. Le invitamos y preparamos el recibimiento con el motivo de festejar el cumpleaños de todos, ¿no? Entre todas las madres, debemos preparar algo como si fuera un cumpleaños, ¿no? Hoy la familia recibe el apoyo de la Defensoría de la Niñez del municipio de Macharetí, que cuenta con un psicólogo y un abogado, quienes hacen el seguimiento del caso. Sin embargo, la abuela de María, quien agradece el apoyo, quiere salir de su comunidad. Si Dios y la Virgen me permiten para el año, yo pienso salir de aquí del lugar para que ella tengan otra clase de ambiente de vida en otro lado. La menor se encuentra en estados óptimos, los estados de ánimo son bastante elevados. Es evidente que una de las formas más crueles y más frecuentes de violencia contra las niñas y niños en Bolivia es la violación. De acuerdo a datos de la Misión Justicia en Bolivia, cada día 16 niñas o niños sufren vejámenes sexuales. Solo 5 son denunciados, porque en muchos casos el agresor es un familiar o del entorno social del hogar, y solo el 0.2% de las víctimas reciben terapia especializada y apoyo psicológico. Según el informe del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, por día se registran 246 agresiones sexuales a mujeres menores de 14 años, de las cuales 12 niñas resultan embarazadas a causa de una violación. Bueno, según las cifras del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que serían datos oficiales, se señala que al día más o menos 246 niñas y adolescentes están en situación de violencia sexual. De estas, se dice que 12 niñas menores de 14 años terminan con embarazos no deseados. La violación contra niños, niñas y adolescentes es un problema transversal sin distinción de clase social, nivel cultural educativo o condición económica. Dado que la población actual de Bolivia está constituida por el 38% de niños, niñas y adolescentes, se considera la protección contra este sector de la población como un indicador clave para el desarrollo del país. El sistema de justicia en Bolivia establece dentro de su marco normativo la erradicación de la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes como un tema de prioridad nacional. Autoridades han identificado varios retos administrativos y procesales en casos denunciados al sistema de justicia. Los mismos causan cuellos de botella y tiempos muertos que se traducen en retardación de justicia para las víctimas más vulnerables. Es importante escuchar a los niños y niñas cuando toman la palabra o hay cambios de actitud, ya que en su descripción radica la más importante, poderosa y en muchas ocasiones la única evidencia de abuso cometido en su contra.
Muchos casos de violación a niños, niñas y adolescentes quedan en la impunidad. El caso de María está en proceso, buscando una sentencia condenatoria, como muchos otros casos. Para que esto sea posible, se debe aplicar la ley en el cuerpo.